Plaza. Palpiti Martínez, Martínez. ¡Qué golazo! ¡Gol! Montenegro. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Independiente! Señores, la última bola del encuentro, ¿la sacan para el sapo o no? A ver, la sacaron. ¡Carrizo! ¡Gol! De 0-0 está el superclásico del fútbol argentino. Va Cardona para pegarle. También se metió Benedetto en la conversación, pero le va a pegar el 10. Tiro libre para Boca. Ahí va Cardona para darle. Cardona. Cántalo. ¡Gol! De posibilidades. Sin embargo, fue al arco. ¡Gol! Pasquini. ¡Gol! De Lanús. Llega allá la gol. ¡Gol! De Gimnasia. Ayala, con lo que le dice Diego. Tiro libre que tiene Godoy Cruz ahora. Atención que le puede pegar Morro García. Atención que está bien, le pega García. ¡Golazo! ¡Gol! Sí, de Godoy Cruz. ¡Gol! Del toma, puntero. Atención, pero va Navarro. ¡Gol! Mira, propone Conde, algo más abierto, está Luchanza ahora. Para molestar allí Sánchez. Al segundo palo, el que subió, el que está Esteo, a Piculichi, le pegó a Piculichi, golazo. ¡Gol! Sí, de River. ¡Golazo de River! ¡Qué golazo de Pisculichi! Decíamos, otra pelota parada, porque ha tenido varias River a lo largo del partido. Ya en el arranque del segundo tiempo había tenido un par. Allá va corriendo, le pegó. ¡Gol! Con un bombazo. ¡Golazo! Ahí José Luis Fernández, va Fernández. ¡Gol! Allá la gol. Gimnasia, dos de tiro libre de Ayala, como Diego, pero de derecha. Ayala, otra vez el paraguayo. Gimnasia 3, Godoy Cruz 2. ¡Qué manera de pegarle! Porque la...
Mbappé, golazo de Gio, golazo de Moreno, gol del colombiano, Racing 1. Ninguna jugada preparada, nada. Chino al arco. Caneo para pegarle. Va Caneo, le entró Caneo. ¡Gol! Plantado Erviti, va Rigoni cerradísimo. Rigoni cerrado. ¡Oh! ¡Palo, gol! Paró la tiza, la puso como con un guante. Todo está parejo. Se viene la Argentina con un tiro libre de Messi. Atención, Ospina acomodando la barrera. Está tapado por la barrera Ospina, ¿eh? Guarda, está en el medio del arco, pero tapado. Y está en el medio del arco además porque está el tiro libre por el medio. Así se adelanta Messi al arco. Messi lo hizo a los 10 minutos del primer tiempo. Menos mal que está vivo. Menos mal que es argentino. Le entró fenomenal a la pelota. Era el primer tiro libre después de la lesión que tenía que convertir. El capitán argentino que tuvo chances en su equipo, que tuvo chances contra Brasil, pero esta la clavó entre el palo y el travesaño. Más bien en el travesaño y picó de gol, Riquelme le va a pegar directamente al arco. Tiro libre para argentinos. Riquelme para pegarle, va Román, le dio Riquelme. ¡Gol! ¡Golazo de argentinos! De tiro libre, Riquelme la clavó en el ángulo, señores. Gol de argentinos, Román, gana argentinos en la cancha de Huracán. Riquelme dice que Argentinos vence a Racing 1-0. Para que mantenga la ilusión y la esperanza, chance de gol. Ahí está la pelota casi la media luna, le va a pegar Gio. 1, 2, 3, 4, 5, la barrera que ha tapado, la ave va Gio. Le pegó Gio. De este segundo capítulo, ahora gana Belgrano, pero 2-1, Diego Moreno. El colombiano fue caminando a la pelota, cómo arqueó el cuerpo, cómo impactó el balón con la cara interna del botín izquierdo. No le salió. La saca Pizano para darle chanfle con zurda. Así está Matías. ¡Mete! Jesús Méndez, un llanto al cielo, un llanto al fútbol, Jesús Méndez, lágrimas, momento emocionante de la tarde, la puso como con la mano Jesús. Méndez dice que Independiente se empieza a quedar con el clásico a los 37 minutos del segundo tiempo. Independiente 2, Racing 0, Jesús Méndez el autor de un golazo. Gol será, golazo, gol. Martínez al arco, Martínez. Golazo, golazo de Chaquita. Era para pegar al arco desde allí. Distancia de Martínez, decreta el empate en el minuto 43. Golazo de Martínez, golazo de Chaca en su regreso primera, para que lo grite así la gente. ¡Qué golazo, Jorge! ¡Qué golazo de Chacarita! Es cierto que con algo de fortuna, porque después del remate de Martínez. Vamos a ver si finalmente remata Brian Alemán. ¡Ahí va Alemán! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol!
Arsenal de Sarandí. Y llegó la más maravillosa música para el Arsenal, el viaducto. ¿Cómo le pegó Brian Alemán? Claro que sí. En Sarandí ya se habla el alemán, porque al minuto 14 de juego del primer tiempo metió un golazo el uruguayo para que gane el Arce 1-0. Había tenido una clara Arsenal. Después. ¿Quiere caber ahí? ¡Funes Mori! Pidió Funes Mori, sí, lo pateó Funes Mori, sí, lo cantó Funes Mori. Corazón para Funes Mori. River 1 a los 30 minutos del primer tiempo. No lo tenía Funes Mori pateando tiro libre. Usted, señoras y señores, River 1, Temperley 0. Es una manera de abrir el resultado cuando el equipo rival defiende bien, ¿no? Este tiro libre, el bombazo de Funes Mori, porque le da una precisión fenomenal. Y una potencia bárbara. La pelota hace la comba ideal. Y ni dos, ni tres, ni cuatro Crivelli pueden detenerla a pesar. Quiere su gol. El segundo, su cuenta personal. Messi al arco. La selección argentina con y sin él. Gracias por volver. La pelota es de Chiquito Romero. Contame cosas del banco de los suplentes. Martín Arévalo. Y bueno, lo festejaron como propio porque han trabajado todos en la recuperación de Messi. Kinesiólogos, médicos y por supuesto compañeros y cuerpo técnico apoyando.